contigo, Alejandra. Hola, Misa, mucho gusto. Soy Alejandro Sandoval de Level Up Agency Sports. Y pues vaya inicio de esa penúltima semana de la fase regular. Ya cada vez tiene más de un hilo Globan para ver si puede conseguir, pero aún está la esperanza. ¿Tú cómo ves que vaya a trabajar el equipo de ahora en las últimas partidas que quedan o qué piensas en que se van a enfocar? Ya que ya no queda mucho. Más que nada, ahora en estas semanas que nos quedan, la verdad es que nos vamos a enfocar primero en la integración de Wara en el equipo. Es el paso número uno que yo creo que tenemos que tomar para sacar la mayoría de los puntos que vamos en las semanas que quedan. Y nada, básicamente eso es integrar la Wara, seguir mejorando los entrenamientos. La verdad, aunque me da un poco de pena que hoy no se demostró, sí tuvimos una semana mucho más positiva. La verdad que el cambio trajo un montón de aires nuevos al equipo. Así que nada, básicamente seguir enfocándonos en eso y preparar partido a partido lo que queden, porque primero que nuestra responsabilidad, y creo que es algo que se lo debemos al equipo, a los fans y a la liga. Vale, muchas gracias y suerte. Muchas gracias. ¿Sigues tú, Wicam? Hola, muy buenas tardes. Soy Luis Cabina de Zone of KS. Espero que te encuentres muy bien. Mi duda viene siendo esto: llega Guarangelus al equipo, quedan pocos partidos, pero en tu posición de tu trabajo, venga, ¿cómo ves el ánimo de los jugadores y cómo ves esa estamina que ellos tienen? O sea, ¿se planea seguir con este equipo así tal cual? Supongo que me preguntás para el clausura. Obviamente esa es una información que hasta que no termine el torneo no te puedo dar ni tampoco dar un montón de detalles. Lo que sí te puedo decir que para la temporada que viene nosotros vamos a armar un equipo y en realidad más que nada el cambio de Wara, aunque sí es para poder buscar el Miracle Run y entrar a playoff y todo, pero también es que queremos que Wara sea una pieza principal de este equipo de clausura y poder armar un equipo que vaya, pueda considerarse ir a buscar el campeonato, ¿no? Más que nada ese es el objetivo principal de clausura. Y por lo cual ya empezamos a activar distintas cosas, ¿no? Ok, muchas gracias por tu respuesta y pues esperemos que sí pasen a la siguiente fase. Muchas gracias. Ok, ¿sigues tú, Facundo? Buenas, Misa. Soy Facundo Domínguez. Bueno, mi pregunta viene justamente por el tema de que vos mencionabas que fue más productiva y fue mejor la semana en cuanto a los entrenamientos. Vos, en tu rol, ¿cómo vos viste a los pibes en general? La verdad, o sea, bueno, imagino que me lo preguntás desde que llegó Guara, ¿no? O en general de toda la temporada. Ah, ok. No, de la semana. Entiendo. Desde que llegó, bueno, que llegó Guara en esta semana al equipo, como lo comenté, sí se notaron cambios muy positivos. Más que nada, cuando estás arrastrando mucho más los resultados y todo se mantiene igual, es como que es una bola de negatividad que a veces es difícil salir para todos. Y siento que haber hecho el cambio de Guara sí trajo un poco de esa renovación, de ese un poco de aire fresco, que la verdad le hacía falta a todo el grupo. Entonces yo honestamente, más allá que el resultado de hoy no lo demuestre y todo, considero que el cambio fue 100% positivo y espero que aunque sea antes de que termine la apertura podamos mostrar un poquito de eso y también como una preparatoria para lo que queremos mostrar en el clausura, que vamos a ir y buscarlo todo. Espero que volver a ver a Misa campeón, Muchas gracias. como las viejas épocas. ¿Sigues tú, Lau, por favor? Sí, gracias. Hola, Misa. Espero que te encuentres muy bien. Aquí, Lau de OnlyGames Argentina. Esta semana, Globant presentó el proyecto Academy de la institución. Es una intención de incorporar a estas chicas en el clausura, quizás como suplentes, como ya vimos en la LVP Argentina, o son dos proyectos paralelos de la organización. En realidad son dos proyectos que están ligados, tenemos constante comunicación, de hecho mismo desde el staff también apoyamos a lo que es la parte de la Academy, pero ahora en el corto plazo al menos sí no tenemos planes de apurar esos procesos, queremos como que el equipo Academy tenga tiempo de desarrollarse, que no haya, vaya, todas estas presiones que tenemos en lo que es acá en la primera edición, como que no queremos quemar etapas más que nada, entonces lo vamos a ir tomando con tranquilidad por ahora y ya en el momento, pero sí a futuro. No sé, el año que viene o lo que sea, sí la intención es que eventualmente la academia se pueda integrar con el equipo principal y que ya puedan funcionar un poco más como una unidad. Hoy en día te diría que como está todo recién comenzando, sí es un poquito más paralelo, digamos. Muy bien, muchísimas gracias. De nada.
Okay, ¿sigues tú, Julio César? Buenas tardes, César Walker de Grill News. Mucho gusto. Te quería preguntar sobre, ¿consideras que el desempeño en el Champions Q les ha beneficiado a tus jugadores para mejorar, ya que tiempo atrás se comentó que en scrims no les iba pues nada bien? Yo creo que 100%, la verdad que la edición del Champions Cup ha sido positiva para la liga. Sí, también creo que lamentablemente no fuimos el equipo que más pudo sacar provecho por distintas razones, jugadores que quizás tienen muchos problemas con el inglés, etcétera. Son cosas que creo que todos los equipos tenemos que resolver, nosotros primero tomar esa responsabilidad, porque sí considero que 100% es una herramienta mega positiva para los jugadores y para los equipos en general. Creo que ha quedado demostradísimo, al menos en esta temporada, que ha sido algo muy bueno. Muchas gracias. De nada. Ok, ¿sigues tú, Jona? Hola Misa, ¿qué tal? Acá Jona de Prensa eSport. Hace un par de semanas hablamos con Patricio, que nos comentaba que se habían tomado quizás demasiado lento el proceso de integración de la institución, digamos, la LLA. La semana pasada vino Lestman y nos comentó que no habían sido lo suficientemente estrictos o habían puesto suficientemente disciplina con el roster. Entonces yo quería saber en tu posición que me pudieras dar como una mirada un poquito más integral respecto de la situación de la organización. ¿Por qué se dieron todas estas situaciones que nos comentaron de las semanas previas? ¿Y cómo van a o cómo están pensando solucionarlo de cara a clausura? Yo creo más que nada, creo que hubo dos cosas principales, diría ahí. Primero que la adaptación, la llegada a México, todo fue demasiado, la verdad es que nos tomó demasiado tiempo. Una de las cosas que tenemos que es que nosotros siempre tratamos de hacer todo de la forma correcta, con los procedimientos correctos, como se debería hacer, pero a veces el precio a pagar un poco fue, tuvimos que llegar un poco más tarde a México, si no hubiera gustado, distintos procesos o cosas que queríamos activar o no se pudieron o tuvimos que hacerlo mucho más adelante. Entonces, por ese lado creo que sí pecamos un poco quizás de inocentes o tratar de hacer todo bien, nos terminó perjudicando, yo creo, indudablemente. Y por otro lado, también creo que todo lo que comentaba Lesmar, suma preguntar la parte de disciplina y tal, también creo que aplicamos o fuimos muy poco, ¿cómo decirlo? De mi lado, lo tomo de mi lado, quizás fui un poco menos activo de lo que debería. Yo creo que haciendo un mea culpa de nosotros, la organización, deberíamos haber estado mucho más rápidos para resolver esos problemas, sin lugar a dudas. Y es algo que nada, ya lo hemos analizado, lo hemos hablado y es algo que no queremos volver a cometer este error en clausura. Eso sin lugar a dudas, tipo, es algo que lo tomamos con una experiencia de. Yo sé que no nos gusta mucho en Latinoamérica la palabra aprendizaje, pero fue un poco eso, la verdad. Al menos del lado de la organización, tuvimos que aprender un montón de cosas nuevas, cómo funciona la liga, cómo funcionan los jugadores, cómo hay que manejarse en cada sentido acá en México, que es totalmente distinto a como nos pasaba en el EDP. Entonces, nada, honestamente lo tomo como un aprendizaje ya hecho y es algo que al mismo tiempo es una responsabilidad de que no puede volver a pasar en el clausura. No podemos estar en una etapa de aprendizaje constante, ¿se entiende? Obviamente ya nos pasó, ya la vivimos y bueno, ahora a partir de ahora es arreglar todo esto porque yo en el clausura con este equipo quiero salir a buscar el campeonato. La verdad no quiero estar más en esta posición. Perfecto, gracias por la respuesta. Éxito mañana. Gracias. Listo, Misael. Esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y éxito para lo que viene. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias, Bonita Misa. tarde, gracias.